El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio inicio al primer Foro Escucha, el cual busca la pacificación nacional. En Ciudad Juárez, del norteño estado mexicano de Chihuahua, López Obrador fue recibido con muestras de aceptación a sus propuestas para brindar justicia y atención a la violencia en todo el país. Coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Respeto mucho a quienes dicen ni perdón ni olvido. Digo, olvido no, perdón sí. Familiares de víctimas de la violencia, ante un nulo dispositivo de seguridad, lograron llegar hasta el próximo presidente de México, quien escuchó sus peticiones y les brindó esperanza. ¿Qué le hemos pedido nosotros más? No más sangre inocente derramada. Ya queremos vivir, tener una nación, tener un estado en paz. No todas las madres de desaparecidos le dieron un cheque en blanco al futuro jefe de estado. Es una indolencia total. Con este presidente electo, pues ahora sí que venimos con toda la esperanza del mundo. No podemos decir que va a ser algo porque no sabemos realmente. Todos entran diciendo lo mismo. Ante los cuestionamientos sobre cuándo se podrá ver resultados de los foros, mismos que culminarán el próximo mes de octubre, dijo que todavía no es el mandatario, que está adelantando el trabajo. Sí, no se sabe, hasta mañana voy a ser presidente electo. Lo que estoy haciendo ahora es adelantando el trabajo en la medida de lo posible para que cuando lleguemos ya tengamos el plan. De las 5 mesas de trabajo donde participaron víctimas, sociedad civil, catedráticos y autoridades locales y estudiantes, los resultados del análisis serán presentados hasta el próximo mes de noviembre. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.